9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a la comarca de Feynman, un espacio donde podrán descubrir lo que no sabían que no sabían. Y se lo dije bien, sí lo dije bien. Sí, lo dijiste bien. Ok, entonces está conmigo Carlos Sánchez, como todas las semanas. Soy Isaac Salgado. Y esta vez, Carlos, nos tienes preparado un tema. Yo ya sé qué es, pero ellos no. Tal vez sí, tal vez no. No lo sabemos todavía. Entonces, pues, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar el día de hoy? Ah, ok. Hoy vamos a hablar del dulce, dulce amor. Inserte aquí el... Sí podría ponerla después. Podría cambiar la canción del intro por esa. No, estoy muy tentado. Ok, podría ser. Ya en el futuro cuántico sabremos si sí o si no. Lo decidiremos. Futuro que en este momento, si lo están escuchando, ya es pasado. Sí. Si algo sabemos es que el tiempo es relativo, ¿no? Ok. Pequeño spoiler ahí de algún otro episodio. Pero a ver. Pues bueno, lo que sí es que vamos a hablar del amor. Pero, pues como somos hombres de ciencia completamente racionales, que no se dejan guiar por sus más bajas pasiones, así ¿verdad? Que, sí. Bueno, lo vamos a ver desde una perspectiva científica, ¿no? Desde la perspectiva neuroquímica del cerebro. O sea, ¿qué rayos pasa con tu cerebro cuando ves al objeto de tus pasiones? Okay. Es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué onda con la neuroquímica del amor, las etapas del enamoramiento, qué onda con el enamoramiento, y si el amor y el enamoramiento es lo mismo, o como si diría José José, el amar es... ¿qué? El amar es sufrir, el querer es gozar. Ajá, no me sé la canción, pero sí. Ok. Bueno, pues entonces, primero que nada tenemos que saber cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Antes de saber pues, qué onda, cómo reacciona hacia el enamoramiento. Pues nuestro cerebro funciona de dos formas, con reacciones eléctricas y con reacciones químicas, y con reacciones electroquímicas también, o sea, a veces se juntan. Las reacciones eléctricas son principalmente mecánicas. Por ejemplo, cuando tú mueves una mano, así muevan su mano, los que nos están escuchando muevan su mano, mano la que ustedes quieran, cuando tú mueves tu mano, una señal sale del cerebro, recorre tus nervios, bueno, sale del cerebro, específicamente de la corteza motora. Es como más o menos donde se pone una diadema, más o menos a esa altura. De ahí baja al tallo cerebral. Del tallo cerebral pasa a la médula espinal, que es lo que va dentro de la columna. De la médula espinal baja a los pares de nervios que se distribuyen al cuerpo. De los pares de nervios llega a los nervios del brazo, luego a los de la mano. Y ahí le dice, güey, muévete, güey. Que sí, justo es como un cableado. Es nada más como un cableado eléctrico de cualquier casa. Tú prendes un switch y se prende una luz. Entonces, así funciona así funcionamos. De hecho, hay enfermedad. Es el Parkinson, en el que no puedes controlar tus movimientos, ¿no? Ah, sí. Si recuerdo bien, algún día hablaremos de eso, pero si recuerdo bien, el Parkinson es porque los nervios tienen como un recubrimiento. Es una sustancia que los recubre, que es básicamente como si fuera el aislante, el plastiquito. Ah, cubre el cobre. Pero no a los nervios, a las neuronas. Ajá, algo así. Bueno, el punto es que cuando esa sustancia empieza a escasear es cuando los nervios no se pueden, como que se contraen. Como cuando estás en una máquina de toques y te contraes todo feo. Algo así. Es exactamente, así funciona el Parkinson, por eso nos pasa eso. Entonces, uh-huh. Pues sí, es básicamente... Bueno, ese es uno de los tipos de funcionamientos, las reacciones eléctricas. Igual funcionan en sentido contrario, cuando tú te tocas tu dedito, los nervios reciben esa señal de que se están tocando y es el mismo proceso pero al revés, nada más que llega a otras zonas, una es de ida y otra es de vuelta. Y la otra son los procesos químicos, porque igual como ya hablamos un poquito cuando hablamos de la depresión, el cerebro funciona con unas cosas llamadas neurotransmisores, y los neurotransmisores son estos compuestos químicos que genera o deja de generar, que pues prácticamente lo que causa es ciertas regulaciones o ciertas reacciones en el cuerpo, ¿ah? Pues si el cerebro quiere que el cuerpo haga o deje de hacer algo, empieza a generar o dejar de generar algunos neurotransmisores, ¿ah? Y pues aquí vamos a hablar principalmente de cuatro neurotransmisores, que son
los que están involucrados en el proceso de enamoración, desan o amoración, y también de desamoración. Y van a notar que si se escucharon el capítulo de las drogas, van a ver que son casi los mismos. Sí, básicamente, sí, o sea, y la primera vez que escuché todo esto dije, wow, la piedra es igual al amor, claro que sí. Primeros tres están involucrados en el proceso de enamoración o desenamoración y de amoración son la adrenalina, la serotonina, la oxitocina y la dopamina, principalmente. Hay más, pero pues esos son los principales. Son los que cuentan. Pues todos cuentan, pero estos son como los que están más presentes. Y de hecho, el que se produzcan estos estimula que se produzcan algunos secundarios. Ah, sí, es lo que veíamos, ¿no? Que a Pero veces principalmente son estos. a veces la sobreproducción o la falta de uno hace que como para compensar se produzca otro. Y Exactamente. está raro el cerebro. Pues bueno, la primera etapa del enamoramiento. Ah, pero primero vamos a aclarar antes de otra cosa. Enamoramiento y amor no es la misma cosa, al menos neuroquímicamente hablando. ¿Me estás diciendo que amar y querer no es lo mismo? No, porque amar es sufrir y el querer es gozar. Vaya, vaya, ¿quién lo diría? José José tenía razón en algo. Siempre, siempre. Bueno, pero entonces la cuestión aquí es que, pues no, no es lo mismo. No, no existe el amor a primera vista. Es medianamente imposible porque no, 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 los neurotransmisores involucrados en lo que ya podemos llamar como amor o un lazo afectivo, pues no se generan así nada más como de, ay, ahí está. Sí se tiene, sí son a largo plazo. Espera, El entonces, enam. ¿me estás diciendo que How I Met Your Mother también me mintió? Sí. Maldita sea, Ted Mosby. ¿Cómo te atreves a mentirnos de esa manera? Pero bueno, ya, ya no te interrumpo. Pero lo que sí existe es el enamoramiento a primera vista, Ok. lo que podríamos llamar el flechazo. Ese sí existe, ese sí es completamente viable. De hecho, la primera etapa del enamoramiento, del proceso de enamoramiento, es más o menos la misma sensación cuando vas caminando por la calle y un vato lleno de tatuajes y un 13 y una lágrima en el ojo y un 13 en el cuello te dice, oye, carnal, ¿qué hora traes? O te dice, oye, hijo, sácate un 5, ¿no? Uy, no. Y dices, no, hijo, ya valió. Ah, pues esa sensación de, ah, ya valió, es lo mismo que ocurre cuando ves por primera vez a tu futuro crush. O sea, todavía no sabes que es tu crush, pero va a hacerlo. La vida es un riesgo, carnal. Hay que jugarle. Es picar o ser picado. No sé de cuál situación estás hablando, pero ok. A veces solo somos piedra en este foco llamado vida. ¿Por qué siempre terminamos hablando de piedra? No sé, tú sacas el tema. Aunque okay, esta vez fui yo, pero bueno, sigamos. Bueno, la primera etapa del enamoramiento es la llamada etapa de respuesta de estrés agudo. ¿Sí? Respuesta de estrés agudo o instinto de lucha-huida. Así, tal cual. Esa es la primera. O sea, si tú te vas a enamorar, tienes que recibir esa respuesta de estrés agudo. O sea, tu primer instinto es huye en la dirección contraria. Prácticamente. Okay. De hecho, sí. Sí y El amor no. da miedo, amigos. El amor da miedo. Es que no es tanto que da miedo, sino que el cerebro. Ahora sí que es un estímulo tan fuerte para el cerebro que realmente no sabe cómo reaccionar y aprieta el botón de pánico. Okay, tiene sentido. Prácticamente. Me acabas de ilustrar cómo funciona toda mi vida. O sea, ya entendí. Ay, güey, es como condición. Oh, ¿cómo que no es? ¿Cómo que se llama ansiedad y no sentido arácnido? Okay. Tenemos que regresar a eso porque suena falso, pero sigamos. Aquí. Bueno, lo que ocurre cuando ves al que será tu crush o crushes o crushes es que el cerebro genera un shot de adrenalina. Eso lo que hace es que tu ritmo cardíaco aumente, la respiración se hace más profunda y las pupilas se dilatan, te empiezan a sudar las manos y entras como en este estado de respuesta de estrés agudo o también llamada hiperexcitación. También se le Okay. conoce como hiperexcitación, porque estás como, no es que estés hiperexcitado, sino que estás como muy, o sea, tu cuerpo ya está listo justamente para pelear y defenderse o para emprender la graciosa huida. Okay.
De hecho, esa sensación, por lo general luego hay gente que cuando así ve a esa persona que le gusta, o quizás no por primera vez, pero ya varias veces, y ve que se acerca algo así, literalmente le empiezan a temblar las manos, o las piernas, o las piernas sientes que como que te cosquillean. Eso es porque en esta respuesta el corazón empieza a bombear sangre más rápido y se empieza a mandar a las extremidades justamente para defenderte o correr. Pero como no estás defendiéndote ni corriendo, esa energía se queda ya como ahí como guardada y por eso te Haces empiezan a temblar las manos. cortocircuito, lo que me estás diciendo. Haces Sí, cortocircuito. entra, te bugueas prácticamente. Bugueas. Te vuelves un personaje de Ubisoft. Sí, pero sí, prácticamente sí, creo que es la mejor explicación. Cuando te enamoras así ves, o sea, sientes el flechazo, te bugueas. O sea, Tiene no sé. sentido. Si fulanito.exe has stop. Error 404, not found. Es como, hola, eres bonita. Sí, y ahí es cuando todos los estereotipos de Hollywood cobran sentido, ¿no? Exactamente. Okay. Y a otra les voy a enseñar. Muchas veces se dice que cuando ocurre eso, tienes una sensación de mariposas en el estómago. Que en mi caso más bien es como un montón de unicornios en drogas. Okay. Es la mejor forma de describirlo. Pero si sientes mariposas, o sientes como una sensación en tu barriga y sientes como, ay, es bonito porque siento aquí en mi pancita. No, es como la escena de Leon the Professional, así de, ¿cómo sabes que es amor? Porque lo siento aquí. Ese es el intestino. Bueno, esa sensación de hormigueo en la panza, sí es real. Ahora, de nuevo, regresando con el ejemplo del Brian. Vuelvan a ese escenario donde pues, le sacaron su 5, y cuando por primera vez escuchas la melodiosa voz del Brian diciendo, oye, carnal, lo primero que sientes es como tu panza, como tu panza así como. No sé si les ha pasado, cuando te espantas, sientes como un jalón en la panza. Un hueco así como hoy. Como, no, ya valió, pandilla. Sí. Bueno, son la misma sensación. Esa sensación de ya fue, de nuevo, es la misma. Porque lo que hace Y también tu efectivamente ya cuerpo, fue. ya fue, Ya. a largo, a mediano o corto plazo, pero ya fue. Sí, como por donde lo busques ya. Ahí Ya. hasta ahí llegaste. Y bueno, lo que hace es que el cuerpo requiere sacar energía pues de donde pueda. Y pues digamos que en un momento de estrés no se va a poner a hacer digestión. Eso espero. Cada quien, yo no voy a juzgar. Para eso hay Y pues. medicamentos, chavos. No, no, no tengan miedo en asistir con su médico de confianza. Se llama colitis nerviosa, Carlos, lo que tú estás describiendo. Pues, de hecho, sí, porque Ok, lo que, sí. de hecho, sí, porque lo que hace el cuerpo es jalar sangre, pues, de donde no la vaya a usar. ¿Y dónde no la va a usar? En el estómago. Ok. Jala sangre de las venas que recubren el estómago para redirigirla. Bueno, más. Por eso esa sensación como de, Ok, es un ajá, es eso, en el es. O estómago siendo chupada. sea, tú sientes bonito, pero en realidad tu estómago está como, digo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? De hecho, Oh. de nuevo, la sensación del Brian y la de el no Brian, o bueno, igual podría ser que es crush del Brian, así que pueden ocurrir las dos al mismo tiempo, pero bueno, es la misma, es exactamente, fisiológicamente es la misma, Te solo que el roba el cerebro lo celular y interpreta el diferente. corazón al mismo tiempo. Uno nunca sabe. Amén. Pero digo, es la misma, solo que se interpretan de manera diferente, pero fisiológicamente es la misma. Y un poquito ahí como paréntesis con la colitis nerviosa, esa respuesta de estrés agudo también es lo que se ocurre con personas con ansiedad, por ejemplo, la colitis nerviosa. ¿Por También. qué ocurre la colitis nerviosa? Porque estás todo nervioso y ansioso, y igual el cerebro interpreta esta situación como de estrés y de peligro, y sigue jalando y jalando y jalando sangre del estómago, y va haciendo que se vaya adelgazando las paredes del estómago. Y al no tener un flujo de sangre constante, los jugos gástricos tienen más espacio para quemar. O sea, tu crush te puede generar colitis nerviosa. Okay. Wow, okay, esto está muy ilustrativo. Continúa, por favor. Y todos como de, ah, chale. Ya todo tiene sentido en esto. Oh, Es claro. como de, ay, antes de conocer a Pánfila no tomaba Pepto, ahora todo tiene sentido. Sí, haciendo cuentas como a ver, ¿a partir de cuándo y cuándo la conocí? ¿No? Pero okay, vaya. Bueno, es la primera etapa, ¿no? Esa puede durar horas,
un par de días, máximo, ya es como de ya chécate, carnal, unas cuantas semanitas. Okay. Pero no más de un mes, eso sí, no creo. Ya un mes ya es como, bro, no, algo no está bien ahí. Y ya estás a punto de cruzar la línea. Y si ya ahí es amiga, date cuenta. Y ya cuando cruzas la línea, justamente es cuando llegas a la segunda etapa del enamoramiento, que es la que yo considero que es la más peligrosa, la más riesgosa, la que ha hecho caer y crecer imperios. Que Okay. es la etapa de atracción o de enamoramiento como tal. Aquí es cuando estamos enamorados y tenemos corazoncitos en los ojos por todos lados. Aquí la adrenalina sigue arriba, pero ya no tan arriba. Ya como que se empieza a nivelar un poquito. Pero hacen su aparición otros dos neurotransmisores. La serotonina esa, para que se acuerden y la tengan presente. La serotonina tiene que ver con la serenidad. Es una sensación de felicidad, nos causa, pero como de bienestar, como de todo chill, bro. Todos somos hermanos. Todos nos Ella. llevamos bien, todos somos chidos. Es de las que también hablamos en el episodio de las drogas. Exactamente, es como esa sensación como de, no, todo está bien, carnal. Sí, Tú sí, sí. tranquilo, yo nervioso, ¿para qué Es te el las 420 sábanas? encarnado. Exactamente. Es como de relaja la raja, disfruta la fruta, leve la nieve y aguado el helado. Bueno, esa que te hace sentir esa sensación, baja. Ah. Se va para abajo. Okay. Pero llega su hermano cricoso, que es la dopamina. ¿Qué también La habla? dopamina es la que llega como de, oh, ¿qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estamos bien chidos. No, no quieres 10 de la buena. Parece perico en tachas todo el tiempo. Ah, ese es el perico encarnado. El perico en tachas, exactamente, para ser exacto. O sea, la dopamina es una sensación no de felicidad, sino casi de euforia. O sea, es muy fuerte, de hecho es la que genera las adicciones, es más adictiva y estimula el circuito del placer. De nuevo, si escucharon el episodio de drogas, les está haciendo sentido. Por eso les decía que nos podemos ser adictos a una persona. Es justo por ahí va. Y pues ya la dopamina, pues este como shot de euforia y todo, y nos sentimos el rey del mundo. Y es cuando cruzamos media ciudad por ir a ver a esa persona y no nos importa Güey, nada. estoy bien cansado. Es cuando dices, no, es que la amo, güey. Y nos vamos a Güey, casar, güey. Y vamos a tener tener tres tres hijos horas y de un camino perro, valen güey. la pena. Cuando dices 3 horas de camino valen la pena. Valen la pena, sí. Tres de ida y tres de regreso. Claro que No sí. lo vale, amigos. No lo vale. Es debatible, es debatible. Pero, o sea, literalmente en este punto, o sea, tú estás drogado. O sea, estás en drogas. De hecho, se han hecho resonancias magnéticas de personas, literalmente en drogas, sobre todo drogas duras como metanfetamina o cocaína, y personas enamoradas, las respuestas son casi las mismas, solo cambia la potencia. En el enamoramiento, como es un proceso químico natural del cuerpo, está más o menos preparado para ello. Spoiler, no lo está. No, ni de pedo. Nadie nunca lo está. Y pues la reacción del cuerpo no es tan extrema como cuando te metes unas líneas. Me han contado. Quiero creer, quiero Bueno, creer. es lo que dicen las resonancias magnéticas. Yo solo digo los Ahí están los datos. datos. Están los datos. Bueno, y pues esta es la etapa más poderosa. Es cuando todo tu corazón siempre está al full. Pero acuérdate, no estás nada sereno y tienes también un poco de adrenalina. O sea, estás ansioso, estás Estás en horny, tachas. porque también tu centro del placer está al máximo. Y como está al máximo, cualquier pequeño estímulo también está sobreestimulado, porque como está ahí pegándole la dopamina al centro de respuesta del placer, con que te suben la cabecita tantito y es como de, oh, me vio bonito, o me regaló un dulce, me ama. Es cuando empiezas a ver señales en todos lados, así como que es cuando empiezas a buscar su horóscopo, güey. Ah, sabes que ya valió cuando checas dos horóscopos. Sí, ahí ya estás perdido, amigo. Ya fue, güey, ya Sí. fue. Bueno, pero cuando cruzo esta línea es contigo, ya fue, o sea, ya estás clavado, ya es el enamoramiento, es como, o sea, y además también el libido aumenta un buen, porque la dopamina también tiene que ver con el libido. O sea, estás perpetuamente ansioso, estás perpetuamente horny, tus niveles de serenidad o de estado zen están por los suelos, O sea, güey, y también al cuando estás enamorado, pasas por la pubertad otra vez. Y ya, ¿no? prácticamente,
prácticamente. O sea, te idiotizas. Te vuelves idiota. ¿Cómo en la pubertad? No, y es que, de verdad, una persona enamorada está idiotizada y está drogada. O sea, no piensas de forma racional. De hecho, también se inhibe la actividad del lóbulo frontal del cerebro, que se encarga de regular cuestiones como de pensamiento lógico, de hecho. El raciocinio. Y razonamiento. Otra cosa que reduce para que se hagan una idea de cómo funciona, cómo afecta el enamoramiento al cuerpo, otra cosa que afecta el lóbulo frontal es el alcohol. El alcohol también inhibe esa zona. O sea, andas en tachas y alcohol todo el tiempo. Prácticamente es como si estuvieras en una fiesta de los 80s en todo momento. Andas en un rave ahí. ¡Wow! Esa es la etapa del enamoramiento. Pero también, como estás tan sobreestimulado, cualquier estímulo negativo, o sea, tanto el positivo como de, me prestó su pluma de brillitos, ya me quiere. Y cualquier estímulo pequeño se vuelve grande, también cualquier estímulo pequeño negativo se vuelve grande. Es como de, me dejó en visto. ¡No, ya me odia! Sí, me dejó en visto 5 segundos. ¿Qué estará haciendo esos 5 segundos? No se necesita. Sí, es como de, pero, ¿y si a alguien más le gusta? Pero, ¿y si no me gusta? Y huelo feo. Y es como, digo, porque tienes mucha ansiedad. Ajá, sí. O sea, si estás como muy eufórico, estás muy muy feliz, pero, o sea, estás en ambos extremos, tanto sí, no en el positivo como en el negativo. No hay punto medio en ese momento del enamoramiento. Por eso es cuando la gente hace cosas muy, muy idiotas. De nuevo, Ted Mosby nos engañó a todos. ¿Ustedes sabrán qué cosas idiotas han hecho en ese proceso? Mándanos mensaje, contanos qué cosas idiotas han hecho. Estaban enamorados. Esto estaría bueno, o sea, así de cosas idiotas que he hecho en el... Y de hecho, es como cuando, o sea, literalmente es cuando estás borracho, es como de, güey, ¿qué? Cuando lo piensas como racionalmente, es como de, güey, ¿por qué hice eso? Güey, ah, la cruda moral. Ah, ok, o sea, entonces la cruda moral también te puede dar después de esto. Pero, o sea... mi vida tiene sentido ahora. Sí, porque como que ya tu cerebro ya se calma y empiezas a pensar racionalmente. Ah. O sea, como de, güey, ¿qué estaba pensando cuando me puse la botarga de Winnie Pooh? ¿Qué específico es eso, Carlos? Güey, ¿qué estaba pensando cuando gasté todos mis ahorros para contratar a la Tracalosa para pedirle que fuera mi novia? No hagan eso tampoco. ¿Me van a contratar a la Tracalosa? No, por lo menos no en público. Sí, pues en público no hagan eso. No hagan esa... O sea, no sé ni cómo decirlo. Eso de figuros. Pero bueno, a ver, entonces nos quedamos en que andas en tachas y perico todo el rato mientras estás enamorado. Es como un rave en tu cabeza, rave mental. Uh-huh. ¿No? Ah, exactamente, okay. Tal cual es un rave mental. Ok. Estaré chido y que pues, bueno, este proceso, sí. ¿Un rave mental? Sí, estaría jocoso. De nuevo, en el tiempo cuántico podrá ya haber sido o podrá no ser. Títulos del futuro pasado. Bueno, y este proceso es un poco más largo. Este sí puede, de hecho, este puede durar. Puedes brincar del primero al segundo en cuestión de horas o en cuestión de días. Sí, así, tal cual. Depende de qué tan estimulante, ahora sí que de qué tan estimulante sea la relación, por así decirlo. Ahí es cuando Ted Mosby llega y dice te amo en la primera cita. No lo olviden. No, Sí, o sea, es que es eso, o sea, no la amaba, pero pues estaba todo idiota. Estaba en tachas. O sea, es eso, o sea, justo. Ahí está la razón, ellos lo saben. Estaba drogado cuando le dijo que la amaba. Sí, tal cual. Es como cuando tu ex te habla borracho a las 4 de la mañana. Estaba en drogas. Pues, o cuando tú le hablas a tu ex a las 4 de la mañana, no lo hagan, gente. 5 pesitos de madre, nada más eso les pido. Bueno, pero sí, la reacción es la misma. Pero te digo, esto puede durar, puede pasar horas desde la primera reacción y dura de algunos días a algunos meses. Uh-huh. No, o sea, no, esto no excede por ahí de los 8, 9, maybe 12 meses, el año. Porque también no sería sano para el cerebro estar en ese estado tanto tiempo. Sí. Ahora, entonces, ¿qué pasa cuando se cruza como ya esa frontera de que ya no, ya tu cerebro es como de ya, carnal, ya bájale, o sea, bro. Cada 3 días, el cuarto ya no le aguanta. Sí, es como ya, hijo, ya bájale a tu desmadre. Ya, por favor. Bueno, ahí pueden ocurrir dos cosas. Una,
que el cerebro diga, ¿sabes qué? Inserte nombre del tóxico o tóxica correspondiente, ya no genera la misma respuesta neuroquímica. Y esto de no generar la misma respuesta neuroquímica puede tener básicamente dos conclusiones. Una, busca un nuevo estímulo, le hace un nuevo alguien, o el cerebro reconfigura la producción neuroquímica hacia la tercera etapa del enamoramiento, que es la etapa de fijación o ya de amor. Exactamente, la de amorcito corazón. Ahí la adrenalina ya se fue a su casa, ya nada más aparece en presencia del Brian. O el delicioso, cada quien. Ajá. Que también hay muchas similitudes ahí en las cuales no vamos a ahondar en este momento. Porque sí tiene que, ahorita vamos a ver qué onda, porque los ¿O neurotransmisores neta? tienen que ver. Okay. Porque de hecho el buen sin respeto, el delicioso, el futifantástico, como le quieran decir, es como un proceso de enamoramiento corto. Ah, okay. Intentar decir por qué. Y de hecho sí tiene que ver. Y de hecho sí puedes medio ahí mover los hilos para que haya más fijación. Pero bueno, ahorita les digo Te puedes cómo hacer encular una agua. acogida. Me estás diciendo que sí te puedes encular de una acogida, es lo que estoy ¿Sí? entendiendo. Sí. Es la verdadera agua de calzón, la neuroquímica. Tomen nota, chavos, chavas. Aplíquense. Ok. Bueno, ya cuando pasa esta etapa, digo, la adrenalina ya se va. La serotonina empieza a subir mucho. Acuérdense, la serotonina es esa sensación de bienestar, de me siento chido, me siento cool. La dopamina todavía está, pero ya no tanto. De hecho, baja. O sea, ya te sientes todavía feliz y así como intenso, pero ya no. Y hace su presencia el cuarto neurotransmisor, que es la oxitocina. Okay. La oxitocina, esta tiene que ver mucho con crear lazos afectivos, ¿va? Esta por lo general se ve muy presente en las madres lactantes y también en los hijos. De hecho, en general en los mamíferos se tiene ese sistema. Porque eso lo que genera es que se genera un lazo más rápido entre la madre y la cría y propicia la supervivencia de la cría y que la madre no lo abandone. Eso se da mucho en todos los mamíferos tienen ese proceso. Pero también se crea en relaciones, pues, de amistad. De hecho, sí puedes amar a tus amigos, tal cual. Claro, aquí Pero también es puedes todo. enamorarte de tus amigos, porque ya vimos que Ah, son dos procesos diferentes. okay, aquí me olvida todo esto. Y pueden ocurrir las dos, pero bueno, digo, es que son procesos diferentes. A ver, Bueno, entonces, ya. recapitulando, te puedes enamorar de tus amigos, claro que sí. Pero, ¿por qué? Explícame por qué. Ah, bueno, de hecho, puedes brincar de uno al otro. Haz de cuenta, puedes tú, haz de cuenta, conoces a alguien y la respuesta primera puede ser no tan intensa, es como, esta persona es interesante y me genera como ciertas cosas, pero no tanto. Y ya vas creando un lazo afectivo, vas conociéndolo, cosas así, y ya se crea un lazo afectivo, un lazo de amor, ¿verdad? Donde ya hay una relación afectiva, ya esta persona te hace sentir bien, te sientes cómodo, y se puede quedar ahí. Pero puede ocurrir algo. Entonces, ahí sí tiene que ser como un estímulo externo o algo así, donde el cerebro active el botón de pánico y diga, release the Kraken, y la dopamina haga su aparición. Y es como Okay. de, ay Dios. Okay, Pero ajá. por lo general es por estímulos externos. O Por eso algún háganle evento, caso a algo así Yurida. como. Háganle caso a Yurida y recuerden que los amigos no se duermen en la misma cama. Ay, Dios. Ahora todo tiene sentido. Oh, recuerdos de Vietnam. No tanto, pero sí es como de, oh, de hecho, o sea, es como de, bueno, sí, porque cosas así, de hecho, sí pueden generar un O estímulo del sea, tipo. justo, ¿no? Es que, o sea, si ya tienes el vínculo afectivo y justo lo que decías, ¿no? Que pues en una relación sexual es como un mini enamoramiento. Entonces, puede ser como el estímulo necesario o el golpe de dopamina necesario para que pues pasar. Sí, no, porque, y de hecho justo ahorita hablando del delicioso, vamos a checar, digo, pero sí tiene que haber habido como una reacción inicial. Pero por lo general el proceso es más al revés, o sea, es como etapa 1, 2 y 3, en vez de 1, 3 y 2. O sea, sí puede llegar a pasar, pero es raro que ocurra, porque si no luego nos ponemos de celópatas y no está chido, chico. No está Sí, chido. no, no sean celosas, onda.
Okay. Y de hecho, mucho de hecho, igual cuando nos ponemos más celosos es en la etapa 2, porque pues nos da más miedo, más ansiedad que nos quiten a Sí. Es nuestro la estímulo. paranoia. Es la Exactamente, paranoia es casi una que llevan paranoia. las drogas. Claro que sí. Y pues ya te digo, la oxitocina ya es como el último neurotransmisor que se encarga de crear como estos lazos, ¿no? Y ya estos lazos se pueden crear, digo, con tu familia, con tus amigos, con muchas cosas. Y es cuando ya hablamos de amor. Pero este neurotransmisor sí es como de más lenta producción, o sea, no llega de golpe como los otros. Porque no existe el amor a primera vista, no es posible. Neuroquímicamente no es posible que ocurra. Y pues ya nada más como para recapitular, están esas tres etapas del enamoramiento, que es la primera de hiperexcitación, la segunda de atracción o de enamoramiento, que es cuando nos apendejamos, pero así hasta Macizo. el cielo. Es cuando te mueven macizo. Cuando te mueven, ajá, cuando andas enculado, vaya. Sí. Y ya el proceso de amor, ya, de hecho es más racional, porque ya es cuando dices, ok, creo que esta persona quizás no es tan chida como yo pensaba, quizás, no sé, hay unos tocs que no me gustan, o quizás no sé, siempre que voy a verlo su perro me muerde y tampoco me gusta, pero pues me siento a gusto, me siento bien, me complementa, me suma, me respeta, y ya es como una sensación de estar bien. Pasas de la ardilla así toda hiperactiva a un estado así como de casi de casi levitas, y después como de bienestar. Y de hecho, una de los, de nuevo, dentro de los tips para que las relaciones largas sean duraderas, es que se ha notado que hay procesos de reenamoramiento, como que a veces regresas a la segunda etapa, pero por lapsos. Y eso sí es como un trabajo de pareja, por ejemplo, no sé, que tengan, por ejemplo, alguna cita, algo fuera de lo común, fuera de esta sensación de bienestar, que haga que ambos cerebros regresen a la época de enamoramiento y de, no me gusta la palabra, pero de conquista. No, si no es como lo de en Facebook siempre está o en Twitter, de solo porque ya tengas a una persona no significa que debas dejar de conquistarla, ¿no? Algo así. Sí, siempre hay Esa Twitter. de conquista no me gusta, pero Ah. pues sí. Ajá, así es. Pero pues se entiende el mensaje, o sea, y hay mucho, es como ir estirar y aflojar de estos procesos. Y pues bueno, hablando del frutifantástico, que de hecho sí tiene mucho que ver con el proceso de enamoramiento. No sé quién le empezó a decir frutifantástico, pero No bueno. sé, pero lo agradezco porque se escucha chido. Se escucha muy, muy chistoso. Frutifantástico, el delicioso, el sin respeto, como le quieran Ah, decir. me encanta cuando la gente se pone creativa. Sigamos. Bueno, de hecho, justamente durante el delicioso, es de los momentos en los cuales tu cerebro genera más neurotransmisores de estos. Por ejemplo, durante el orgasmo se produce muchísima, muchísima, muchísima dopamina. Lo comentabas en el episodio de las drogas. Exactamente. Y de hecho el orgasmo, como neuroquímicamente hablando, también tiene etapas. Ah, no manches. Sí. Bueno, es que como hombre dura 6 segundos, no te das cuenta de nada. Chale, Pero. morros, no sean así. Dense su tiempo. Ah, no, o sea, el orgasmo como tal, ¿cuánto puede durar máximo en un hombre? En un hombre, bueno, es que es lo que, o sea, no, por ejemplo, ahí es cuando te das cuenta, o sea, piensas que como el orgasmo como tal nada más es ahora sí que el golpe y ya, Ah, pero no, bueno. tiene etapas previas, el clímax como tal, que es, de hecho ahí hay incluso una gráfica, ¿A y después, poco? ajá, porque haz de cuenta, tú en la etapa previa al orgasmo, esto tanto en hombres como en mujeres, nada más que ahí como que cambia la gráfica en ambos, pero la gráfica es casi la misma. Digamos que va subiendo, ¿no? Los niveles, ahora sí que te vas acercando, ¿no? A la punta, que es el orgasmo. Ahí se produce mucha adrenalina, sobre todo adrenalina. O sea, el cuerpo está a todo lo que da. ¿Qué tiene sentido? Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Cuando llega al punto de quiebre, el hombre tiene, ahora sí que tiene un, eso se escuchó mal, pero más de menor duración. Ese pico es donde se lanza de golpe más adrenalina y dopamina. En la mujer, ese pico no es tan pronunciado, pero es mucho más extenso. Mucho, pero por mucho. Ese pico es mucho más largo. Ese es como tal, como el orgasmo, como tal, cuando ya todo explota literalmente. Y a veces hasta salpica. Y de nuevo, tengan cuidado, gente. Bueno, ese es cuando está el mega shot de dopamina. A partir de ahí empiezan a bajar los niveles de dopamina, porque solo es el golpe inicial, pero empieza a hacer presencia también la serotonina.
O sea, ya cuando Relaja te empiezas después. a calmar, empieza a hacer la aparición la serotonina. Es una sensación de nuevo de bienestar. Como Sí, de, ok, ya, ya explotó todo y ahorita es como de, oh, estoy chido, estoy chido. por eso te ayuda a liberar presión y estrés. Pero si a eso le agregamos la presencia de fulanito o de fulanita, también se genera mucha oxitocina. Sí. Una muy buena forma de fortalecer, o sea, esto sí es neto, hablando neuroquímicamente, de fortalecer el lazo de pareja, es que después del delicioso Se abrazan. se abracen, se Ah, hagan sí. bolita. Sí, literalmente. Porque la oxitocina tiene mucho que ver con la sensación también de seguridad, de sentirse seguro. Apapachado. Apapacha, exactamente, de hecho se le conoce también como el neurotransmisor de los apapaches. ¿A poco? Ah, mira, Ajá. oh, qué También bonito. se produce cuando tú abrazas a una persona, también se estimula mucho la oxitocina. Abrazar a alguien hace que, pues, que se sienta segura y genera y fortalece el lazo. Por eso también, después de eso, o sea, esa es la. Y ya la tercera etapa, que ya es cuando ya todo como el aspecto de excitación ya se calmó, todavía sigue siendo parte del orgasmo, porque el cuerpo determina que está a salvo y puede generar esta sensación de seguridad. Tome nota porque Carlos se está explicando cómo hacer un amarre. Prácticamente. Es la receta neuroquímica del agua de calzón. Tenemos tantos posibles títulos para esto, pero bueno, sigamos. No, y de hecho, digo, y pues ahora sí que cada persona es diferente, pero en general así funciona. Acuérdense, todo siempre con consentimiento y preguntando. Ah, sí, claro que sí. El consentimiento es fundamental, no se les olvida. Pero en general así funciona. Así que, gente, después del sin respeto, no se duerman, no se hagan a un lado y se duerman. Mejor duérmanse abrazaditos como koalas. Si eso quieren. Sí, está bien. Ajá. Pero ayuda, ayuda, ayuda. Y Bueno. también otro momento, otro tip para el amarre son los chocolates. Ah, sí. Los chocolates ayudan, porque los chocolates, igual por su composición química, estimulan la producción de ciertos neurotransmisores La en el cerebro. oxitocina, ¿no? Es la que... Es dopamina y endorfinas. Che, casi lo tiene. Así que si usted le dan chocolate a esa persona y se los come, así como cerca de ustedes o en un lapso cercano, esa sensación de chill que le van a producir el chocolate lo va a asociar a ustedes. Te le estás dando una receta, apunten. Ese es el momento. También otra. Si quieren, si tienen acá su crush, y quieren ahora sí que, pues, acá hacer el amarre chido neuroquímico y van a salir a una cita, traten de que sea algo muy emocionante. ¿No? O sea, no les digo que se lancen en paracaídas, pero sí algo que genere mucha emoción, porque el cerebro va a asociar la emoción, o sea, la producción de, por ejemplo, de adrenalina, no tanto al evento, sino a la presencia de ustedes. Y a la próxima vez que los vea, el cerebro va a recordar lo que hicieron, va a generar este golpe de neurotransmisores y va a decir como de, yo quiero más de eso. Sí, básicamente todos somos junkies de amor, o sea, todos, todo el tiempo. Sí, Es sí, lo que sí. aprendí de este episodio. Sí, es que te digo, y muchas cosas se regulan por esta producción neuroquímica. No solo el enamoramiento, muchas de las emociones. De nuevo, la depresión es un déficit de ciertos neurotransmisores. Vaya, Y pues así vaya. funciona. Y por eso, cuando nos rompe nuestro corazoncito, y pues dicen, bueno, también ahí depende, porque de nuevo, como si por ejemplo nos descubrimos que es alguien que nos gusta, que estamos enamorados en la etapa 2, descubrimos, no sé, que tiene pareja o que no le gustamos, es como de, ¿pero por qué? Si yo hice esto y lo otro, y es como de, chill, bro. Chill. Ahora sí me cayeron los recuerdos de Vietnam. De hecho, es curioso, cuando existe la ruptura durante el enamoramiento, las sensaciones o sea, de dolor, por así decirlo, es más fuerte, pero dura menos. Y si Ah, es ya después en la tercera etapa, dura más, pero duele menos. pues sí, bueno, es que en algún momento cuando tomé clases de psicología en la prepa, nos comentaba la maestra, ¿no? Que, o sea, no es como una regla así, tal, fija. Pero hay psicólogos que opinan que el tiempo que te toman a superar una ruptura es el doble de lo que, más o menos el doble de lo que estuvieron juntos. Entonces,
Yo he escuchado al revés, que hecho era la mitad, pero no, digo, no hay un estándar. Es cierto, no es, estoy mal, es la mitad, sí, me dijeron la mitad. Lo del doble es, eso salió en Soy Tu Fan, sí, ya me acordé porque Ok. salió ahí. Esas Perdón. fuentes, saqué esas fuentes. Perdón, mándame, se me cuadrapearon tantito, pero sí, la mitad del tiempo. Entonces, Y a la otra va obviamente, a ver entre así, más largo fuentes, toda la relación, pues mejor. más largo va a ser el tiempo que te toma superarlo, ¿no? Y tiene sentido. O sea, tío, pero no es una regla, puede ser que digas, pues bueno, ya, sobres. Sí, También todo. depende mucho de los términos No, en los que y se de la hayan intensidad, terminado. supongo, ¿no? Porque todos conocemos a alguien que en un por una persona con la que estuvo unas semanas, una semana y no la superó como en 2 años. O sea. Te más bien. Ah, justo, ¿no? Entonces, pues, depende mucho de las personas Todos como y de, ah. de los vínculos. Pero ve nomás. Ve nomás. Y a ver si lo podemos poner en los show notes. Hay una canción que me gusta mucho que se llama Desamortil. No sé si la conozcas. No, ¿de quién es? Ay, no, son unos españoles, pero no me acuerdo bien de quién es, pero está muy bonita. Si Okay. está el rato te la paso. Y es como una muy buena adaptación. O sea, sin querer queriendo, como que la letra de esa canción es como todo lo que tienes que hacer después de una ruptura amorosa. Ah, mira qué buena onda. Tiene Y sentido. es que justo, ¿no? O sea, como que. Y bueno, no, no sé si vayamos a hablar de eso ahorita, porque no sé qué hora es, no sé si ya, si ya se nos fue el tiempo, pero, o sea, una parte muy importante también de entender cómo funciona el amor es entender cómo funciona el desamor. ¿No? El desamor, ese es más fácil. Síndrome de abstinencia. Ah, ajá, o sea, sí, Tal pero cual. es que a eso voy, o sea, el problema con el síndrome de abstinencia es que es muy fácil tanto recaer como, pues, buscar reemplazarlo, o sea, hablando de las relaciones, ¿no? Y eso te puede llevar a conductas muy autodestructivas. Entonces, Sí. por eso es muy importante entender cómo De funciona hecho, todo. sí, cuando tienes una ruptura, sí es tal cual como si un adicto le quita su droga. O sea, puedes refugiarte en otras, o sea, literalmente ahora sí en drogas. O puedes buscar un reemplazo. Pero lo mejor es tratar de distraerte, o sea, de ocupar tu mente. Son las mejores cosas que puedes hacer para que no estés como ahí presente. Pero todos costan, incluso si una persona se puede, lo que literalmente se metía a crico, tachas y perico, puede rehabilitarse, tú puedes rehabilitarte del tóxico, o de la tóxica, o del tóxico. Sí se puede, De amigos. los tóxicos, porque viva el poliamor. Así es. No, no sé, no le entra a eso, pero cada No, yo quien. tampoco, pero me han contado. Pero Aquí no sé se de juzga. gente que sí, así que Aquí chéquense no se eso. juzga a nadie. No, nada más tengan cuidado. En voz alta. ¿Qué? No, es una pequeña broma. Pero bueno, entonces, para concluir. Te puedes encular de una acogida y todo lo que sientas en la etapa 2, en la del enamoramiento, tu cerebro está exagerando por ti, carnal. Sí, de hecho sí, o sea, está exagerando todo. Todo. Es una etapa que tienes que vivir, pero Y pasará está y. chida, Ajá, siempre y cuando trates de mantener como es como, bueno, está cool que te sientas chido, que te sientas así, pero chill the fuck off. Sí. Bájale 3 rayitas a tu intensidad. Y pues supongo que hay que disfrutar las partes buenas de cada una de las etapas. Y bueno, hoy aprendimos que el cerebro es estúpido. En resumen. Sí. Y me gusta concluir con una frase que es una mutación de una frase que alguna vez leí, escuché, no sé dónde, o no sé si mi cerebro me dijo, sí, di que la escuchaste, pero en realidad es mía. Y pues un poco de mi autoría. La frase, bueno, la cita dice más o menos así, que es como una pregunta, ¿no? Dice, entonces, ¿el amor no existe y solo es un montón de reacciones fisiológicas y químicas en mi cerebro? ¿Tú qué dices acá? ¿El amor no existe y solo es un montón de reacciones químicas y físicas? Es que si te respondo, va a ser spoiler de la frase, entonces mejor acábala. Ah, bueno. Pues la respuesta es que sí. Y no. El amor sí existe, pero a la vez solo es un montón de reacciones químicas en tu cerebro y físicas. Pero Es les que. tengo una noticia. Las estrellas que ver en el cielo solo son un montón de reacciones físicas y químicas. Pero pues eso no le quita lo hermoso que puede llegar a ser. Sí, o sea, el que solo sean reacciones químicas no le quita lo real. Exactamente. Entonces, ajá.
Es justo lo que iba a decir, pero pues te iba a arruinar el momento, entonces pues ya no. Pues sí, ahí lo tienen. El amor está en sus cabezas, pero no porque esté en sus cabezas significa que sea menos real o menos bonito. Y todo con responsabilidad, jóvenes, no se les olvide. Entonces, pues, si tienen alguna duda, comentario, queja, sugerencia o alguna preguntas, nos las pueden mandar a nuestras redes sociales, arroba comarca-podcast en Instagram, la comarca de Feynman en Facebook, y síganos, recomiéndenos, por favor. Y aquí, como dijo Isaac, si quieren compartirnos las estupideces que han hecho en el proceso de enamoramiento, estaría chido. Chismear siempre es bonito. Entonces, Sí. pues ahí ya nos irán contando si es que quieren. Y pues nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Y no olviden que juntos, día con día, vamos a ignorar un poco menos. Bye.